transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mújica y José Manuel de Herrera en el corazón de la ciudad de Apaxingán. Aquí tenemos el teléfono 453-537-4650, teléfono convencional, teléfono de oficina para que usted nos marque y nos haga sus reportes, pero también tenemos los celulares 453-171-36 y 453-162-7848 para que nos envíe sus fotos, sus videos, sus comentarios, sus críticas. Todo será bienvenido aquí en Contact TV. Raimundo Arriola Ortega, presidente municipal de Mújica, realiza investigación para colocar un sistema de bombeo con paneles solares. Raimundo Arriola Ortega, presidente municipal de Mújica, realiza investigación para colocar un sistema de bombeo con paneles solares en la comunidad de Guayabo Nuevo, en beneficio de 18 familias de escasos recursos, las cuales nunca fueron visitadas por administraciones locales anteriores. Esta acción es difícil técnicamente, ya que se requiere de una bomba para otorgar estos servicios, pues al no contar con energía eléctrica es necesario utilizar los paneles solares que dan la capacidad para extraer el agua que beneficia a las comunidades más alejadas y marginadas del municipio de Mújica. Pudiéramos ver el pozo y pudiera hacer un planteamiento con panel para que pudieran tener agua y hacer un depósito, aunque sea aquí, es agua limpia al final del día. Querido convenir obras con la Federación, no hemos podido porque no hay una opción ahorita para convenir obras. El Congreso del Federal, la Cámara de Diputados, ya cerró definitivamente la posibilidad de que se puedan convenir obras a través de que los diputados federales puedan etiquetar esos recursos. ¿Y por qué estamos haciendo todo este esfuerzo? Porque ustedes mismos me platicaron que no era la primera ni la única vez que me querían ver cerca de las comunidades, pero buscando solucionar cosas. Y ahorita sí quisiera que viéramos el asunto del agua, porque es una buena opción ya tener agua limpia aquí, de pozo es otra cosa. Porque donde están las cosas está difícil. En otra información, el alcalde de Apaxingán, José Luis Cruz Lucatero, entrega uniformes y equipamiento personal de la Dirección de Seguridad Pública. Acompañaron al municipio el comandante Francisco Javier Marínez, encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y Karen Cuevas Valencia, encargada de Fortaseg. Pues importante, porque de esta manera vamos a dar cumplimiento con uno de los propósitos básicos que encomienda Fortaseg y que es la entrega de vestuario y equipo táctico para todos ustedes, independientemente de las mejoras que han venido recibiendo y que van a recibir en el transcurso de los próximos días, semanas y meses. Quiero destacar que de los 18 millones de pesos que ahora nos otorgó Fortaseg, más la aportación municipal de 3.600.000 pesos, hace una masa de recursos de 21.600.000 pesos en términos redondos, mismos que se están aplicando de manera directa a lo que es su habituallamiento, y también en las próximas semanas vamos a adquirir 9 patrullas 4x4 para que también estén a disposición de ustedes. Quiero que Apaxingán gradualmente se convierta en una ciudad segura, donde los índices delictivos vayan a la baja. Y vayan a la baja porque la sociedad nos está exigiendo el cumplimiento de nuestro deber. Y nuestro deber es velar por su persona y por sus bienes. Y por eso, hoy es, decía ya, significativo que tengamos esta presencia aquí en la Dirección de Seguridad Pública. Déjame decirle que Fanny Arriola Pichardo, integrante de la dirigencia estatal del PRD, habla de la actividad que realizan los jóvenes perredistas dentro de los preparativos para la serie de presentaciones del primer informe de legislativo del senador Antonio García Conejo. Esta es la entrevista con Edgardo Morales Chertier. Licenciada, me da gusto saludarte y platicar contigo esta mañana. Contentos, bueno, luego de esta rueda de prensa y duro con esas actividades partidistas que llevas a cabo, Fanny. Efectivamente, amigo, pues nuevamente nos encontramos aquí como parte de la dirigencia de nuestro partido en el estado con
muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo de seguir trabajando y seguir compartiendo con lo que en realidad pues es la base y la fuerza de nuestro partido en Michoacán. La esencia que compone este movimiento que se generó hace más de 30 años, pues es su gente, y estamos con ellos caminando y platicando permanentemente en la construcción de este 2021. Así es, una gran responsabilidad precisamente hablar de relaciones políticas. Efectivamente, fíjate que este es un camino que se construye precisamente a base de eso que acabas de decir, relaciones políticas o personales. Así es, la afiliación, te hemos visto en el interior del estado, Fanny, ¿cómo ves que y sientes la participación de los ciudadanos en esta afiliación? Bueno, pues recientemente te puedo decir que hemos estado en el municipio de Los Reyes, cabecera municipal, en los municipios que integran este distrito: Chavinda, Cotija, Pajacuarán, Villamar. Y bueno, decirte que el ánimo es muy bueno. Obviamente hay que apretar, hay que reforzar algunas cuestiones, pero el ánimo es bueno, el entusiasmo de la gente está puesto y por supuesto la confianza de seguir construyendo este camino democrático de la mano de nuestro gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles. Así es, ¿algo que quieras agregar a las y los michoacanos? Bueno, pues primero que nada mandarles un abrazo fuerte desde esta nueva encomienda y por supuesto decirles que estén pendientes de todas las actividades que tendremos como partido, por supuesto, y sobre todo que pues se integren a la parte de la información, que seguramente estaremos reforzando este cierre de afiliación al día 25 de agosto con muchísimas actividades, y sobre todo pues invitarlos también a que asistan a los informes del senador, el licenciado Antonio García Conejo, todo este fin de semana, que seguramente además de todo serán bastante emotivos porque su actividad legislativa es muy rica y muy constructiva. Gracias, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, buenas tardes. Vamos a un corte y volvemos. El mundo está hecho para los que se atreven, para los que sueñan y luchan por alcanzar sus metas. El Instituto del Valle está hecho para quienes aceptan el reto de convertirse en líderes y triunfadores. Con la excelencia académica que nos distingue en modalidad escolarizada y semipresencial, si tú aceptas el reto, te convertirás en la persona que quieres ser. Para ser alguien en la vida, acepta el reto. Instituto del Valle. El licenciado Raimundo Arreola Ortega presenta un Mújica sano, fuerte, con orden y con finanzas sólidas. Explicó que desde el primer día, de manera decidida, nos dimos a la tarea de iniciar la construcción de un municipio digno, para lo cual se trazó el reto de trabajar bajo un plan municipal de desarrollo que permitiera mejorar la vida de los mujiquenses, mediante los ejes de gobierno incluyente, eficaz y comprometido, servicios públicos dignos, ordenados y de calidad, desarrollo social y bienestar integral, Mújica productivo, innovador y competitivo. Y a través de ti promovimos también los alimentos y desayunos saludables y dietéticos. Hemos recorrido 4 veces o 5 el municipio y no nos cansamos. Ni una comunidad se ha escapado a nuestra visita. Y eso es muy importante porque a veces no tenemos dinero, pero tenemos que pagar. Y tenemos que tener que decirles el valor, decirles que esperen unos días, apártenme o esperen que para lo que tengan. Pero pagar como comunidad tenemos que darles y importante estar de cerca con la ciudadanía. Los ciudadanos que quieren ver al presidente y al cabildo y al ayuntamiento en general. No dejamos una sola de decirle que no queremos una mujer violentada en el municipio de Mújica a través de la mujer. La mujer merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo y reconocimiento. Mújica, tierra de trabajo, compromiso y desarrollo. Déjame decirle que la Universidad Contemporánea de las Américas Campus Apaxingán anuncia que en sus instalaciones ubicadas en la avenida 22 de octubre número 825 se aplica un 20% de descuento en cuota de inscripción para alumnos de nuevo ingreso a cualquiera de las carreras, esto durante lo que resta del mes de agosto. El profesor José Guadalupe Manso Alvarado pide comprensión a la ciudadanía por la toma de Palacio Municipal de Apaxingán, esto en entrevista con José González Ramírez de Michoacán en Línea.
Pues buenos días, nos encontramos aquí en la presidencia municipal con el profesor J. Guadalupe Alvarado. Profe, pues coméntenos, nos dice que pues hoy llegaron algunos cheques, pero con ciertas condiciones que no están cumpliendo de acuerdo a las exigencias que están haciendo ustedes. Si nos quiere comentar, ¿en qué consiste? En que no está pagado al 100% el cheque como debe de haber llegado. Y la verdad es que es la tercera ocasión que nos hace esto de Silvano. Silvano ya la tercera vez el día de hoy. Hoy nos paga como 5 días después del día del pago. El día del pago era el día 15 y ya estamos al día 21. Y la verdad, pues no nos llega el cheque completo. Y estamos con el temor de que para la próxima quincena, para el día 30 de agosto, suceda lo mismo. Y vamos ahorita a continuar. Ahorita estamos en el séptimo evento del educador popular regional de Apaxingán, y lo vamos a llevar a cabo ahorita aquí en este palacio municipal donde estamos. Y la verdad que vamos a recibir una información, unas ponencias de un compañero que viene a la ciudad de Morelia, y después de eso va a haber un análisis y balance de la situación real que está pasando aquí, y vamos a sacar los acuerdos y tareas que se van a emanar aquí. Así es. Hay la propuesta, la idea de que mañana y pasado se siga con la actividad aquí. Pero eso lo sabrán una vez que termine usted su seminario de formación, dice. Hoy termina este educador popular. Así es. Hoy. Pero hoy se toman los acuerdos para mañana y pasado. De ahí van a salir las tareas. Ajá. ¿Y cuál es la tendencia, profesor? Porque no creo que si no llegaron los cheques como deberían de llegar, pues lógico es que ustedes van a seguir con el movimiento. ¿Usted cómo percibe o cuál cree que vaya a ser la propuesta de los profesores? Que mañana y pasado vamos a seguir con la toma de Palacio Municipal y las oficinas de Rey. Así es. Esa es una idea que tengo, pero eso no es nada más porque lo diga yo, sino se debe de debatir ahorita al rato en la reunión, y de ahí se sacan las tareas a cumplir para mañana y pasado. Así es. Esos cheques que llegan desfasados por 6-7 días, profesor, ¿qué es lo que no contemplan? ¿Qué dice usted que hace falta allí? No sé si sea algún bono, ¿qué tipo de prestación es la que está haciendo falta que cumpla el gobernador del estado? Hay una deficiencia en el pago total que debe de ser, y esto necesitamos valorarlo con pagos. Y ver la situación para que dé el pago completo de la deuda que se tiene con nosotros el señor gobernador. Así es. ¿Cuál sería el llamado entonces que le hace a los alumnos, padres de familia de alumnos, a los funcionarios municipales, que en este caso, bueno, está saliendo perjudicado, y a la misma sociedad de Apaxingán? Les quiero informar y pedirles el apoyo a toda la sociedad apaxinguense, a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, a las autoridades del municipio de Apaxingán, que nos entiendan y que nos comprendan, porque somos seres humanos, tenemos un trabajo, y con ese trabajo nos pagan un sueldo, pero ese sueldo no nos llega, y de una manera u otra tenemos que sacar de ese dinero que nos pagan para comer, para abastecer las necesidades que tenemos con nuestra familia, y la verdad andamos apenas. Todo el mundo trabajamos porque tenemos necesidad, y la verdad tenemos carencias para subsistir nosotros como trabajadores, ¿verdad? Y que nos entienda toda la sociedad apaxinguense, los padres de familia, los niños, las madres, las autoridades del municipio de Apaxingán y todos los paisanos, porque yo soy de aquí de Apaxingán, y les pedimos su comprensión, porque tenemos plazas del estado, más de 30,000 compañeros estamos con esa necesidad, que se nos pague en tiempo y en forma para cubrir las necesidades que tenemos. Así es. Profe, en el tema de clases, ¿qué porcentaje de escuelas están teniendo? ¿Cómo están manejando ese tema de dar clases o suspender con los alumnos? La situación esa, hoy se toma un acuerdo, y en base a esos acuerdos que se tenga que tomar, en base de medidas de presión a contra del gobernador, para que se ponga las pilas, se ponga la camisa, porque la verdad nos ha fallado mucho la mera verdad, y necesitamos unirnos, organizarnos, y de una manera u otra atacar fuertemente al gobernador para que cumpla con sus obligaciones, porque él juró cumplir con sus obligaciones en su mandato como gobernador, y ahorita no lo está haciendo como debe de ser.
Así es. En declaraciones que ha dado el gobernador, bueno, él dice que había sido muy preciso de qué tendría para pagar nómina hasta julio y quizás la primera quincena de agosto, pero que lo demás dependía si el gobierno federal podría centralizar o no la nómina de los maestros, de los 34,000 más o menos que son michoacanos que tienen clave estatal. ¿Cuál mensaje le manda también al gobierno federal? Porque también pues es parte de eso, se comprometió a federalizar esta nómina y que hasta hoy día pues no se ha visto ningún avance. Todo tiene sus tiempos y la federalización es un momento de análisis y de valoración de todas las plazas del Estado en la situación que se encuentran. No pueden de la noche a la mañana cambiar 30,000+ docentes del Estado, no pueden cambiarlos de la noche a la mañana porque se tiene que hacer una valoración, una información que se tiene de cada uno de nosotros, la antigüedad, el tiempo que tenemos, una serie de prestaciones que tenemos que se deben llevar con todo y todo, tenemos que pasar a la federación. De otra manera, si no va con todo y todo, pues vamos a estar en completos. Debe llevarse bien, bien la antigüedad que se tiene, debe saber las prestaciones que tenemos, cómo estamos en la situación económica. Debe tener toda la información la federación para podernos agregar a la federación. De otra manera, pues no puede, ni nos conviene a nosotros. A nosotros nos conviene que estemos bien ubicados con toda la situación laboral que tenemos. Así es. Pues algo más que agregue, profesor, a esta entrevista. Le agradezco a usted y a la sociedad apatzinguense que nos entiendan y que sepan que de una manera u otra estamos por lo que debemos pelear todo el mundo. Nuestro trabajo debe lo cumplimos, lo hacemos, pero también se nos debe pagar el sueldo que estamos devengando. Les agradezco mucho y muchas gracias, muy agradecido por la entrevista. Así es. Gracias, profesor. Mientras tanto, desde Morelia y en rueda de prensa, el gobernador Silvano Aureoles Conejo explica por qué no se pagó en tiempo y forma la quincena a los maestros michoacanos. Ya no hay dinero para ello, dice el mandatario michoacano. Agosto ya no tengo. Están los bienes a la venta, está todo el proceso, pero pues ni que fuera una pieza de pan. No va a llegarlo, oye, deme una, deme dos. O sea, no, eso no es posible. Lleva todo un proceso y hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo en la venta de bienes inmuebles, que los avalúos estén muy bien sustentados, porque luego empiezan los malos entendidos, ¿no? Se lo vendió a sus cuates, o quién sabe cómo se lo habrán pagado, y ya sabes. Entonces tiene que estar muy bien soportado. Se está haciendo todo para que así se haga. Pero bueno, eso se va a llevar su tiempo. Pero mientras eso pasa, ahora sí que el tiempo pasa. Entonces, el 4 de agosto, en la culminación de la gira de la visita del señor presidente, yo le expliqué otra vez, porque ha sido tema de todas las giras, y ya le expliqué que estábamos contra la pared porque se llegaba la quincena de agosto y no teníamos. No, hombre, busca, el presidente, yo le pedí autorización al presidente para ir a buscar al secretario de Hacienda. El presidente me sugirió que eso mejor no se hiciera, que él lo haría. Y entiendo que así lo hizo. Pero pasó la semana del 5 al 11 y no hubo noticias de Hacienda. El lunes 12, que tuvimos muchas reuniones en México con el tema de seguridad, yo ya estaba muy angustiado por obvias razones. Y al final del día acabé enviándole una carta al presidente el martes 13. Por la mañana se le entregaron en sus manos y él leyó el documento y dio la instrucción de que se buscara la manera de ayudar a Michoacán. Hay que decirlo tal y como es. Pero pues se pasó el martes y el miércoles y la angustia creció porque el jueves había que pagar la quincena y no completábamos para pagar la quincena. Y entonces busqué a todo mundo ese día por todos lados buscando quién nos ayudara a sensibilizar al secretario de Hacienda, desde todo mundo que sé que tienen alguna relación, busqué la manera. Y finalmente el viernes nos reunimos. Al revés, el viernes a las 8 de la mañana nos convocaron en Hacienda. Nosotros ya habíamos trabajado desde acá del Estado alguna alternativa, que finalmente la encontramos.
o más bien se la llevamos a Hacienda para que la revisara y le dieron el visto bueno. Pero eso nos llevó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estar viendo si funcionaba o no funcionaba. Cuando ya finalmente vimos que sí funcionaba, ya era tarde para que Hacienda pudiera hacer el movimiento del dinero. Por esa razón se hizo hasta hasta ayer, que se hizo el proceso. Ese proceso se tarda 48 horas, porque lo hace la Tesorería General de la Federación. Entonces, finalmente, acordado eso, ese mismo día, yo enviamos un comunicado diciendo que ayer martes pagaríamos. Ya sabes, nos tundieron de mentiroso y todo, rata, ya sabes que tantas palabras bonitas que saben decir nuestros queridos maestros, afortunadamente no son, son una minoría que educan mucho en las redes y en los mensajes que mandan, pero la inmensa mayoría, afortunadamente, son buenos y sabios, esa es la ventaja. Entonces, ayer a primera hora se pagó la quincena. A pesar de todo eso, de ese esfuerzo, pero no fue todo. Conseguimos por ese mecanismo 180 millones. Sí. Te platico ahorita porque no propiamente, pero no es adelanto de participaciones. Porque eso ya no lo acepto. A una regla que comparto con ustedes. No voy a desviar recursos como se hizo en el pasado y no voy a conseguir deuda para pagar nómina. No lo voy a hacer. Eso ya le hizo mucho daño a las finanzas estatales, porque en solo 3 periodos de gobierno previos al mío, se endeudó al Estado con más de 20 mil millones de pesos. Lo peor que puede hacer un gobierno es conseguir dinero para pagar servicios personales. Es ir a sacar dinero de la tarjeta para pagar los intereses, ¿no? Entonces,180 millones fue lo que construimos vía el mecanismo con Hacienda. Para los 270 que implica la nómina, faltaban 90. Entonces, de todos lados, bajarle a todo para completar la quincena, pero ya la completamos. Ese mismo día, a las 2:30 más o menos, nos reunimos con el secretario de Educación, hablo del viernes pasado, y entonces la buena noticia que nos dijo es, y esa hay que valorarla mucho, que el señor presidente de la República ya había instruido para que se buscara el mecanismo de cómo apoyar a Michoacán para que se pagaran las quincenas de los maestros. Porque, ojo, la quincena vale más de 400 millones, porque hay que retener pensiones, hay que retener ISSSTE, IMSS, no sé qué tantas cosas, ISR, hay que hacer la retención. Solo les hablo de la parte que se entrega, que recibe el trabajador magisterial. Entonces, ya eso genera una dificultad, porque veníamos al corriente nosotros con todo. Por eso estamos en semáforo verde en Hacienda, porque veníamos al corriente con todo. Pero, bueno, hay prioridades. Y mi compromiso es que se pague a las maestras y a los maestros, como lo hemos venido repitiendo. Entonces, ya pagamos ayer. He estado leyendo y escuchando que de todos hay un sector que anda convocando a manifestarse. Yo digo, todos tenemos el derecho de manifestarnos, sin duda, y eso hay que respetarlo, siempre y cuando no violentemos los derechos de otros, porque estamos haciendo, el gobierno federal y el estatal, el mejor esfuerzo para que no se queden sin su salario y su quincena. Y ese ya está pagado. Y la que viene, les vamos a pagar otra vez, sin duda. Y ahora nos vamos a prevenir, porque ya afortunadamente construimos un camino, una salida, que nos va a permitir que ahora, el día de la quincena, se pague, sin problema. Es decir, ya resolvimos la de antier o la del jueves,
y vamos a tener resuelta la de el 30. En este inter, el acuerdo que tenemos es de construir el mecanismo que les pidió el presidente Hacienda y Educación para que bajen los recursos para pagar las quincenas sin contratiempos y entonces poder pagar completo. Mientras eso sucede, están las mesas trabajando, Hacienda, Educación y el Estado, para construir la otra ruta que viene caminando, y ese es el nuevo acuerdo. Pero para que se pueda firmar el nuevo acuerdo, el presidente de la República pidió que se hiciera un censo. El censo es escuela por escuela. Estamos hablando solo de educación básica, pero son 11.500 escuelas que deberán de visitarse de una por una y sacar imágenes y revisar que estén ahí los maestros que dice la lista de personal de cada plantel educativo. ¿Escucharon ustedes al señor presidente? Porque eso no. Por hoy. Buenas tardes.